¿Qué tal? ¿Cómo les va? Justo en este momento en que deberíamos estar en el entretiempo. ¿Me escucho, cierto, muchachos? Sí, perfecto, perfecto. Justo en este momento en que deberíamos estar probablemente en el entretiempo de una nueva edición del Clásico Universitario, en este contexto por las semifinales, o sea, los cuartos de final de Copa Chile, bien digo, es que nos tenemos que encontrar quizás en una instancia... A ver, yo creo que la más amarga que hemos pasado desde que Planetus existe. Y emociones a la piel, uno trata de no exagerar, pero creo una de las instancias más amargas desde que yo recuerdo ser hincha de la Universidad Católica. Hemos vivido muchas derrotas, muchos momentos muy complicados, pero creo que este, sin lugar a dudas, es uno de los más feos que me ha tocado a mí en lo personal vivir, porque bueno, raya de innecesario marcar que el partido se encuentra suspendido por la agresión al arquero Martín Parra, arquero de la Universidad de Chile, cuando se jugaban recién 4 minutos de partido, cuando la Católica ya estaba en ventaja en un clásico que suponíamos podía ser favorable, teníamos toda esa expectativa y probablemente nos íbamos a encontrar el lunes para analizar eso, analizar la huelga, analizar el partido con Colo-Colo, pero bueno, uno de las máximas de Planeta UC siempre ha sido que el internet no se cae y en esta también corresponde estar, por supuesto. Y en ese sentido es que nos reunimos acá de manera muy improvisada, sin con los planetarios, Ariel CX también siendo parte de esta conversación, en que seguramente en un plazo corto y casi una especie de catarsis, creo que es necesario, con la rabia que tenemos todo acumulado, sin redundar, sin repetirnos, pero tratar de plasmar un poquito la molestia y que quede testimonio eterno de que el verdadero hincha de la Católica está demasiado adolorido con lo sucedido, avergonzado de lo sucedido, aprueba absolutamente la suspensión del partido y si los castigos son los máximos que corresponden, vamos a asumir con la cabeza gacha porque más allá de que no pase por nosotros, creo que cae de cajón asumir responsabilidades y el partido está absolutamente bien suspendido. Nico, yo no tengo acceso al chat, hay gente ya comentando, o tenemos, vamos con alguna primera reflexión. Reflexión. Cuéntame. Primero de Pancho Vidaurre, que está pronto a tener que salir, así que le damos la palabra primero a él. Muy y bien. Ahí vamos con el chat. Dale, Pancho. Muchas gracias, Nico. Bueno, saludo a Seba, a Demit, a don Daniel Sebeki, a Nico también. Estoy fuera de la ciudad, de nuestra, por temas de trabajo, tengo que salir, y por eso les pedí más que nada, y no hacer ni siquiera una reflexión. Nosotros siempre, como hincha y sobre todo la barra, los cruzados, hablaban que eran diferentes, que somos diferentes, etc. Y no, somos como barra la misma mierda, la misma peste que está alejando al verdadero hincha de los estadios. Y todavía no explico por qué. Viviendo 4 años exitosos, cerrando un estadio para una remodelación, para tener un estadio primer nivel, puras buenas noticias. Yo me preguntaría, ¿qué pasaría si tuviéramos puras malas noticias? ¿Estarían atentando contra nuestros propios jugadores? Aquí se atentó con un arquero del equipo rival, del arquero de la Universidad de Chile. ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que esperan? O sea, ser los más bacanes, ser los que tienen más aguante, que quieren llevar la fiesta a todos lados, que el carnaval. Obviamente, bueno, en Twitter, compadre, los van a escuchar y van a aparecer los hinchas, nada, que el aguante, que Católica. Que la... No, weón, ese no es aguante. Aguante, weón, que tuvo mi viejo compadre acompañando a la Católica, weón, cuando cayó a segunda división en el 75, yendo a todos los partidos. Ese es aguante. No es aguante, compadre, hacerse más choro, compadre. Entonces, yo no puedo decir nada más que ni siquiera repudiar. Ya me dan asco estos hueones. Los líderes, ¿dónde están? ¿Dónde están los líderes de la barra, hueón? Que no son capaces de detener esta cosa, viejo. Aquí estáis atentando contra un jugador, hueón. Estáis atentando con un jugador, hueón, que, hueón, Dios no quiera, compadre, hueón, que pasa a mayores, pero le podéis cagar la profesión a un arquero por la simple y ya la estupidez de llevar la fiesta a todos los estadios, weón.
Entonces, weón, no me queda más que nada que decir, weón, que me avergüenza esa barra que tenemos. Porque esa barra tiene líder, esa barra tiene cabecilla. Y esos weones tienen que reaccionar, porque esta weá está pasando todos los putos fines de semana, padre. Eso, compadre. Y mil disculpas, weón, que ya me tengo que ir a una reunión, weón. Amargado, frustrado, cabreado, putado. Pero eso, weón. Perfecto, perfecto. Vamos un poco con chat ahora. Hay mucha gente, obviamente, expresando su rabia. Así que vamos a leerlo primero antes de nosotros seguir. Despedimos a Pancho, que tiene que ir a su compromiso. Y seguimos acá un ratito acompañándolos a todos ustedes que están probablemente con las mismas caras de asco y de rabia que nosotros. Valentina Mancilla, Planetarios, ¿qué decir? No me voy a enojar si le dan el partido a la U, ya que esto fue el colmo. Es hora de erradicar a estos delincuentes de por vida de todos los estadios. Benjamín Sandoval, una vergüenza. Por culpa de cuatro simios cagan todo un espectáculo. Nos arruinaron la tarde. Jorge Ignacio Mujica, un desastre. Monsalfaro también, una vergüenza, dice. Guille Panadero, hinchas, somos los que apoyamos, no los que perjudican. Fue una buena barra y hoy está podrida. Deben hacer una limpieza y saber muy bien quiénes son y que no entren más a ningún estadio. Felipe 77, que los puntos sean para la U. Ya basta con estos tujas. Jorge Ignacio Mujica, no merecemos eliminación de la Copa, sanción económica para la Sociedad Anónima y 20 partidos en competencias oficiales de local sin público. Víctor Campos, el castigo debería ser no monetario, debería ser competición local. La UC mínimo sin jugar Copa Chile, la otra edición. Andrea Lupayante, no basta con el derecho de admisión, cárcel efectiva para todo aquel payaso que encienda pirotecnia en un estadio. Pablo Alveal, qué rabia más encima ganando. Ahora nos eliminarán de la Copa y cagamos con la Libertadores. Claudio Pérez, yo me estoy saltando algunos, hay muchos comentarios. Claudio Pérez, yo sinceramente le doy el partido a la U. No es primera vez que la barra de la UC se manda con toro de alguna forma. Hay que aprender. No sé para qué pidieron jugar con público si pasa esto. Una vergüenza. Felipe Contreras, alguien de Cruzado debe asumir su responsabilidad, pagar con su puesto. Esto merece explicaciones. Ignacio Vázquez, debería pasar la U, no hay que asumirlas no más. Debería pasar la U no más, hay que asumir las consecuencias. Arturo Ignacio Palma, un estadio que estaba sancionado sin público, apelan, le corren el castigo y ahora dejan la cagada. El chiste se cuenta solo. Luis Narváez, esto no puede pasar más, esos hinchas así no los queremos en Católica. Mati UC, la U está en todo el derecho de apelar y lo más probable es que pase, así que los flaites nos cagaron. Ariel Hilmer, debe ser un castigo deportivo para que entiendan de alguna forma, aunque sea impopular. Chinaski, perdón si no los saludo, amigos, ni al chat, pero es que la raya me gana. Simios, solo les interesa su propio ego. Ojalá nos caigan las penas del infierno y que sea precedente para los demás clubes. Esa es la gente en YouTube. Siguen llegando muchos comentarios. Demid. Sí, yo quiero tomar la palabra porque, bueno, ustedes saben, voy caminando al Estadio Nacional en este momento. Estoy cerquita. Con entrada, por favor, diga que está con entrada. Con entrada, sí, con entrada. Entonces, no sé si la señora me acompaña hasta el final, pretendo que sí. A ver. Quiero partir de lo único positivo, y es que la transversalidad de la condena a la situación me enorgullece mucho. No he visto nadie en redes sociales, que a lo mejor son de mentira, pero a nadie avalando lo que pasó, buscando un subterfugio. Sí. Diciendo es que la otra vez pasó así y no pasó nada. No, en esta pasada no hay nada. Acaba de venir lo de siempre. Un lote de discursos, de palabras, de decir que esto no puede pasar más. Lo hemos visto tantas veces, weón. Nosotros mismos estábamos hace, no sé, 3-4 meses, me fallan quizás las fechas, escandalizados con lo que pasó en Querétaro, ¿se acuerdan? En México. Y todo sigue igual. Acaba de dar un discurso de cuestionar, de castigar, de que las leyes. Mañana van a haber un par de diputados presentando una indicación falopa, weón. Y el weón que tiró la weá va a entrar al estadio en 3 meses más, en 6 meses más. Cuando se baje el castigo, el weón va a entrar. Y lamentablemente estamos todos cagados en ese sentido. Seguramente habrá tiempo ya más frío el lunes de analizar las responsabilidades de Cruzado. Lo hemos hablado también un montón. Pero también es cierto que el club en cierto sentido está secuestrado por una realidad que no tiene ni un sentido al final. Que no hay cómo... Hago una pausa, David, que está hablando el árbitro Felipe González.
¿Lo pongo en el micrófono? Dale, dale. Dígame si se escucha. Definitivamente, sí, sí, sí. Dado que no está la garantía y tampoco podríamos poder en riesgo la integridad física de los jugadores. Y al momento de un diálogo también con la gente de la federación, ay, de la entretiempo, de competiciones que está acá, ¿cuál fue la respuesta inmediata a esa petición ya que habían conversado con los capitanes? Lo hablamos preliminarmente también, en caso, y mucho antes del partido esto se planifica, que está todo coordinado por un espectáculo, que están todas las garantías dadas, pero nos encontramos con estas imponderables que lamentablemente ensucian un poco el espectáculo deportivo. Como ya habíamos acordado de que si había un incidente grave que pudiese implicar la integridad o poner en riesgo la integridad física de algún jugador o de los cuerpos técnicos o de algún hincha, nos íbamos a reunir y tomar una decisión definitiva. ¿Estaban con las bases en la mano también la gente de la U? ¿Es así? Lo desconozco lo de la U, pero la decisión se tomó en cancha en base al diagnóstico y la condición que estaba el arquero. Gracias, Felipe. Encantado. Este, ahora viene el director de competiciones de la NFP. Perfecto. En términos de que la reglamentación. Buenas tardes. Sí, efectivamente es un torneo de la federación. Y bueno, comentarte que mañana a las 13 horas está citado un directorio de emergencia para ver qué pasa con este partido. ¿Ya? Tenemos la posibilidad de suspenderlo definitivamente, de jugar lo que se resta, pero eso mañana lo va a decidir el directorio de la federación. ¿Tomaron comunicación ya con Pablo Pilar? Entiendo que venía viajando, ¿no? Sí, no, yo hablé con él y él me comunicó que ya estaba citado el directorio para mañana a las 13 horas. En la sede de la federación, en Quilín. Así es. Ya, y reglamentariamente veía algunas personas de la Universidad de Chile que estaban con las bases, claramente, y esto estaba estipulado dentro de las garantías que se exige para un partido. ¿Qué más esgrimieron ellos, aparte de lo evidente que pudo ser la situación de Parra? No, bueno, había obviamente mucha preocupación por su compañero, preocupación también de los jugadores de ambos planteles, pero acá, claro, o sea, nos ampara primero el sentido común. Como muy bien decía Felipe, acá nosotros siempre nos reunimos, revisamos las medidas de seguridad y la premisa es que si hay algún protagonista, un jugador que está herido, no puede continuar el partido, eso es así. Y también obviamente nos ampara la regla del juego, el reglamento del NFP, las bases del campeonato, etc. Muchas gracias, Diego Yamal. Gracias, Felipe. Ahí está. Director de competición en la NFP confirma que mañana a las 1 p.m. habrá un consejo extraordinario para decidir si se juegan los 85 minutos restantes, se suspende definitivamente, qué pasa si se suspende, etcétera. Demis, continúa. Espera un poco que viene el comunicado de prensa Juan Tagle para que esté atento. ¿Lo tenéis para leerlo? ¿Es un comunicado de prensa o es una declaración? Es una declaración al TNT. Ya, voy adelante, cuando aparezca, interrumpo si aparece. Dale. Sí, nada, yo redondeando, como les decía, me parece maravilloso la transversalidad en la crítica de parte de los hinchas. Me parece que también es un problema mucho más de fondo que lo sucedido hoy día. Al final, el fútbol chileno viene jugando a la puntería hace un año, dos años, y llegó el hueón que era hecho un tono más. Es súper simple, y no es para nada quitarle responsabilidad a lo que pasó, quiero que se entienda. O sea, esto podría haber pasado contra Audax, podría haber pasado la U Católica hace dos semanas, podría haber sido Colo-Colo Ñublense, cuando quedó la cagada. O sea, siempre lo dijimos, el día que un jugador le achunto la hueá, que la cagada. Hoy día un jugador le achunto. Y en lo personal, weón, como te digo, ahora van a ir todos los jarakiri y todas las weá de que hay que cambiar las leyes, las bases, un diputado ya anda agüita para su molino. Y el mismo weón va a entrar sin polvo y paja en tres meses más cuando se acabe el castigo. Entonces es súper triste el diagnóstico. Uno sueña con que esto sea un antes y un después. Yo quiero que la Católica le quiten los puntos. Quiero que la Católica quede eliminada. Si me pedí un titular, ese es el mío. La Católica merece ser eliminada de la Copa Chile. La Católica perdió quizás la chance de jugar la Copa Libertadores 2023 por esto, y merecido va a estar. Tiene que haber un momento en que la hueá no sea condenamos a la violencia. Bueno, la... No, Juan Tagle en Radio ADN, o en DirecTV parece, dice, una persona que es un delincuente ha lanzado un fuego artificial a la cancha, un proyectil. Es un acto delictual muy grave, como señal vamos a desistirnos de la apelación que se vería mañana. Perfecto. Perfecto, no queda otra. Sí. Tarde quizá, porque bueno. Ahí está, aquí se viene Juan Tagle. Vamos a poner. Escuchemos. Dale nomás. Buenas tardes a todos los
los medios presentes. Es un momento muy duro, muy triste por lo que ha pasado. Primero, manifestar nuestra preocupación y solidaridad por el estado de salud del jugador de la Universidad de Chile, Martín Parra. Lo primero que hicimos fue acercarnos al camarín de la Universidad de Chile a indagar sobre su situación. Entendemos que se trasladó a una clínica, a un hospital en Santiago, y que sufrió un trauma acústico, habrá que tener. Pero primero, manifestar nuestra solidaridad con él. Segundo, condenar la violencia que nos está azotando como fútbol. Hoy una persona que es un delincuente ha lanzado un fuego artificial hacia la cancha, ha puesto en riesgo la integridad de la persona, de Martín Parra, ha logrado un propósito lamentable de poner término a un partido de fútbol que se estaba comenzando a disputar. Y en consecuencia haremos todos los esfuerzos, como hemos hecho en todas las ocasiones que hemos sufrido esta situación, que la estamos sufriendo nosotros y todo el fútbol chileno, y no solo el fútbol, sino que en muchas otras situaciones de nuestra sociedad está ocurriendo esto. Ayer se vio en un recital y se está viendo normalmente en otras canchas y en otros eventos públicos y en otras situaciones. Nosotros agotaremos esfuerzos por identificar a la persona que cometió este acto delictual muy grave. En algunas ocasiones hemos logrado esa identificación, vamos a presentar querella criminal y vamos a perseguir hasta el final. Esperamos tener la colaboración de la autoridad en eso. Y por último, terminar la declaración haciendo nuevamente un llamado que es para todos los actores del fútbol, pero también a las autoridades. Necesitamos abordar este tema de manera integral. No basta con el club de fútbol, lo hemos dicho. Nosotros somos incapaces de poner freno a la situación de violencia que está afectando a los estadios de manera solitaria. Necesitamos el apoyo de la autoridad, necesitamos el apoyo de Carabineros. Hoy se había organizado con la delegación presidencial de Valparaíso, prestó toda su colaboración y con Carabineros, pero necesitamos a los Carabineros de vuelta en los estadios, dentro de los estadios, para poner término a esto. Nosotros sí mismos hemos decidido que vamos a desistirnos de la apelación que habíamos presentado por el fallo que nos condenó por los hechos ocurridos en el partido anterior y que se iba a ver mañana, como una señal hacia nuestra gente, a aquellos que dicen ser hinchas pero que son delincuentes y que están afectando gravemente al fútbol, a la Universidad Católica, a nuestros jugadores, a nuestro plantel. Así que les pido también la colaboración de los medios en este enorme desafío que tenemos de extirpar a la delincuencia del fútbol. Bien, abrí la ronda de preguntas. Bueno, me iba a empezar la ronda de preguntas, no sé si queremos escuchar la ronda de preguntas, seguimos nosotros. No, yo creo que es bastante clara la señal de Juan Carlos en esta pasada. Yo retomando lo que estaba planteando, o sea, ustedes saben, yo lo he dicho muchas veces, si algo que me carga ser hincha, tener razón. No, nunca he querido tener razón en las juegas, pero si revisamos el video el lunes, dijimos, acaba un error de apelar a una hueá cruzado, creo que hace un buen gesto al renunciar a apelar, porque en verdad ya no hay cómo. Pero lo dijimos, este partido nunca debió haber sido con gente. La Católica había asumido en su primera pasada lo que correspondía y listo. No se hizo así, se apeló a eso, y ¿quién le va a explicar al weón que pide permiso en la pega, que se gastó 20 lucas, weón, 30 lucas entre decir y pasaje, que estuvo 3 minutos, que fue con su guagua? O sea, no quiero redundar en weas que todos tenemos claro, weón. De verdad que no quiero hacer eso, pero la única esperanza que va quedando, weón, es que este sea un hecho que marque un antes y un después, weón, y no va a pasar, y es una paja estar hablando a esta weá, porque al final un saco weá, un hijo de puta, un concha de su madre, weón, que no le importa nada, que hincha a sí mismo, weón, le ha chunto. Ni siquiera no había pasado antes y no volvió a pasar, va a seguir pasando, weón. Pero si nos jactamos de la diferencia, hoy día nos toca asumir callados, comernos la weá, y vamos a ver en la Copa Libertadores a Ñublense, weón, probablemente a la U, weón, y ojalá, weón, ojalá, por más autoflagelante que sea la weá, ojalá nos toque comernos la mierda, y es terrible triste la foto final del tetracampeonato, es terrible triste, weón, un tetracampeón que no pudo pelear el último año, que se va suspendido sin weá, que va a ver al Chapa despedido en otra cancha, weón, sin lo que se merecía. A 1000 pesos hay algo de eso. Y nada, cabrón, weón. Puta. Cómprale. Siento mucha pena. Abrimos esta ventana, weón, para conversar un rato, para que la gente tire su mierda, porque eso es lo que hemos hecho siempre, weón. Ahora seguramente van a ser ustedes, Nico, Seba, Dani, los que hablen, pero de mi lado, weón, puta, se pasó un límite
muy doloroso, weón. Y debe ser el momento más triste que recuerde en mucho tiempo la Universidad Católica, y ojalá pase luego, ¿no? Merecido está. Y nada, weón, después toda la mierda, no más, cabrón. Eso. Muy bien. ¿Te quedas escuchando, Demido, o te cerramos? Sí, me quedo unos minutitos. Si es que estoy, me despido. Perfecto. No aguanto, pero voy a estar en la fila escuchando. Perfecto. Dani y Seba, ¿alguno quiere? Yo. Hola, sí, Dani. Dale, Dani. ¿Cómo Bienvenido están? De vuelta, don Daniel. Pero no es la mejor instancia para volver unos minutitos, pero bueno. A ver, yo cuando vi esto, ahora lo de recién, me acordé de un hecho súper puntual que, bueno, me tocó vivirlo en otro país, ¿ya? Que pasó hace algunos años. Yo cuando vivía en Argentina me tocó estar presente en el partido Boca-River del Gas Pimienta. Y tiene muchas similitudes, ¿eh? Muchas similitudes con respecto a lo de ahora, porque se agreden no solamente un jugador, sino que se agreden, en el caso del Gas Pimienta, se agregaron a 4 jugadores. Directamente a ser agredido, más allá que haya sido en ese caso con un gas pimienta justamente, pero en este caso se agrede con un fuego artificial que pudo haber tenido resultados mucho más lamentables de los que son ahora, con una hinchada de Boca que, y hablando del tema de la hinchada de Boca, o sea, una hinchada súper fuerte, súper picapiedra, que siempre apela al ganar como sea, al ser un club que le gusta el juego brusco, el fuerte de la hinchada, y que medio picapiedra, bilardista, y que siempre ha sido así, y muy copera. Entonces, a mí esa vez, que yo estuve en el estadio y me tocó trabajar para despachar para Chile toda esa noche lo que pasó, me sorprendió mucho la transversalidad también del hincha de Boca, que es un hincha, repito, muy pasional, muy copero, que yo en algún momento pensé que iba a defender un poco más el hecho, la transversalidad del hincha de Boca esa vez, de cuanto a condenar lo que pasó esa vez, me sorprendió mucho, y pasa un poco lo mismo acá también. O sea, han habido bien pocos imbéciles, he visto algunos en Twitter diciendo que show, que el arquero se tiró y que se está yendo en ambulancia, que todo el cuento, con muy poca memoria con lo que pasó con el tema de Fernando Meneses, justamente contra ellos mismos hace algunos años también. Y eso, por un lado, es bien esperanzador de decir, mira, sabéis que en verdad, bueno, puta, esto es realmente un punto muy negro, una mancha muy negra, muy negra, muy negra, que tiene obviamente una culpa por muchos lados. Primero que todo, obviamente, a mi punto de vista, la gran culpa es del imbécil que tiró esta cuestión, del imbécil que planificó entrar esta cuestión, de no sé si es el mismo imbécil que tira todos los días, o los últimos 6 meses, todos los partidos bengalas en San Carlos de Apoquindo. Mati Usé dice que dicen que los tienen identificados en Twitter. ¿Alguien cacha si es real esa info? Vamos a ver qué aparece, pero ojalá. Hay una fotografía, pero no lo comprendo, no se ven bien. Habría que ver bien ahí y ser bien responsables también con quién se difunde. Bueno, sí, y en el caso de lo que pasó con Boca, con el Boca River de Caspimienta, se identificó a los 4 días después a quién había sido el culpable de esta cuestión, al panadero napolitano. Y lo pasó muy mal ese gallo, porque los mismos hinchas de Boca lo fueron a escrachar a la casa, le decían weas por redes sociales, tuvo que abandonar el país, creo, tuvo que irse a la mierda, no pudo ir más al estadio. Y sigue la imagen del panadero napolitano muy latente en Argentina y en la hinchada de Boca. Y Boca estuvo muchos partidos de Copa Libertadores sin poder recibir público. Cosa que yo creo que también va a pasar acá, no sé si en Copa Chile o en el torneo o en la instancia que sea, cosa que merecemos obviamente, porque la verdad que lo hoy día es realmente vergonzoso, es una mancha terrible, y como hinchas cruzados tenemos que asumirlo. Así que tenemos que asumir primero que todo que estamos totalmente, que tenemos la barra totalmente tomada. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo el Pancho al principio, hay una falta de liderazgo en la barra La Católica tremendo, tremendo. Y acá yo no quiero dar nombre ni nada de eso, pero hay muy pocos códigos, Juan. Muy pocos códigos, muy pocos códigos. Acá, poner un ejemplo, en los 90, en los 2000,
Las peleas eran mano a mano, ¿no? Se solucionaban las cosas con muchos códigos. Las barras, puta, si bien obviamente han tenido siempre la misma rivalidad, existía un cierto respeto. Habían cosas que eran más de calle, más de entender, digamos, lo que significaba ser una barra. ¿Sí? Puta, las caminatas, weón, el respeto por la camiseta, el respeto por el escudo, ¿cachai? Puta, caminar, weón, viajar kilómetros y kilómetros y kilómetros para solamente, weón, ver a jugar a la Católica y alentarle y cantarle. Y eso se perdió. Se ha perdido y capaz se recorren los mismos kilómetros, pero ahora se recorren con los códigos de la choreza, con los códigos del machoro, con los códigos del si pillo algún weón con la camiseta contraria lo mato, si pillo algún weón con la camiseta contraria, weón, puta, mejor que no se cruce por donde vamos nosotros. Y la barra ha perdido eso, porque yo no veo ahora un líder de la barra, puta, apuntando con el dedo a quien tiró la cuestión. No veo un líder de la barra, puta, agarrando al compadre y sacándole la chucha, ni al piño, ni nada de eso, sino que veo puras defensas de hueones que están en la misma parada. Y eso tiene tomado la barra la Católica. Y eso es lo que está pasando en la barra la Católica. Y eso nos afecta a todos, porque la barra es justamente quien anima al estadio a cantar. Todos nos entretenemos cuando vemos la barra, todos nos motivamos cuando escuchamos la barra cantar, y eso obviamente contagia. Y este cáncer está contagiando a todo el hincha de la Católica. No voy a decir San Carlos porque no estamos jugando San Carlos, pero San Carlos en algún momento antes de cerrar ya se contagió de esto. Un cáncer que se fue ramificando hasta el Aprieto, con incidentes también, y ahora lo vemos en otro estadio. Entonces, me parece que estamos no encontrando una solución a un tema que es mucho más de fondo. Uno puede decir también, sí, pues la sociedad... Pero acá no vemos a los hinchas últimamente, por ejemplo, puta, los hinchas de la U estuvieron mucho tiempo, hasta hace muy poco, jugando sin público después de la cagada que se mandaron en Rancagua de invadir la cancha y todo eso. Pero volvió el público de la U. Y volvió el público de la U y han jugado dos clásicos. En uno invadieron la cancha por el tema de los resultados, pero los fuegos artificiales no han aparecido mucho, ¿cachai? Como que ya medio como que tienen automatizado el tema de bueno, cabros, cuidemos un poco la weá, condenemos a la gente que entra a la cancha y todo eso, pero la U tuvo que render un montón de cosas y siguen habiendo cagadas también en la barra la U. Entonces, ¿quién para esto? ¿Sí? O sea, yo creo, para generar un poco la comisión, yo creo que eso es clave lo que tú decías ahí, porque la verdad que lo que le nace a uno, voy a hablar por mí, lo que me nace a mí por lo menos es decir, oye, pero ya, no somos solo nosotros, esto pasa, pasa con gente de Colo-Colo, pasa con gente de la U, pasa con gente de Belgrano, de Córdoba, no tengo idea. Pero ya llegó un minuto en que hay que parar con ese argumento y no buscar la famosa ley del empate, que pasa en política, que, oye, sale una foto de Boric y dice, ay, pero Pinochet hacía lo mismo, me da lo mismo la ley del empate acá, me da lo mismo. Si nosotros somos los primeros que tenemos que, ya sea, o aplicar nosotros una ley de acceso al estadio no ley de acceso al estadio, perdón, ¿cómo se dice? Derecho a admisión. Bien. O si las autoridades competentes nos castigan, o sea, si tenemos que aplicar nosotros o aceptar un castigo, pucha, tendríamos que ser los primeros. ¿Por qué? Porque llevamos 1, 2, 3, 4, 6 cagadas en un año, en 2 años, y ya basta de eso, ¿cachai? Primer llamado. Eso, ojalá evitemos la famosa ley del empate, evitemos de comparar, porque no sirve de nada eso. Sí, es un problema que está en el fútbol generalizado, probablemente, pero hoy el problema fuimos nosotros. Mira, el problema no es solo hoy, está la Bengala versus Flamengo. No, sí, pero entiendo, ¿no? pero va a estar así buscando ejemplos antiguos, comparaciones, no, pero da lo mismo. Es que nosotros tenemos que asumir nomás, este partido se había jugado sin público y ahora tenemos que pagar las consecuencias nomás. Sí, mira. Sí, termina, Dani. Y para concluir un poco esto, acá hay una célula, hay varias células de niños y grupos que están insertos dentro de la galería, no voy a decir la barra la Católica, pero sí la galería, varios sectores de la galería, que hacen la guay que quieren, lo que quieran, que tienen tomado al hincha,
Nosotros estamos secuestrados por estos weones. Estamos secuestrados por estos weones. Porque si vos, weón, levantáis la voz para denunciar algo, ¿cachai? Te sacan la chucha, vienen entre 15 y te sacan la cresta, se meten a la cancha, tiran bengala, weón, hacen gestos de mono, puta, van a dispararle, weón, con una bengala y con un fuego artificial a mansalva al arquero rival, weón. O sea, esto es como negociar con los narcos, weón, ¿cachai? Porque claramente las autoridades no han sido capaces de, no sé si de detectar esto, pero de limpiar esto, ¿cachai? O sea, eso sí, ni siquiera han sido capaces de detectar esto, de quiénes son, no sé, no tengo idea. Han habido puras, ¿cómo se llama? Derechos de admisión y mensajes de derecho de admisión, que está bien, pero eso no te limpia esto, ¿cachai? Y acá, lamentablemente, esto es como los narcos, ¿no? Vaya a tener que empezar a hablar con los jefes de la barra, con buenos cabrones, con buenos que estén a cargo, ¿cachai? Coordinar ciertas cosas, ¿no? ¿Cachai? Porque acá no veo otra salida, o sea, los pagos en el estadio, puta, sorry que lo diga, pero hay veces en los cuales encuentro que es necesario, ¿no? Y si ni siquiera tampoco eres capaz de solucionarlo con eso, puta, vaya a tener que acceder a hablar con estos hueones, ¿cachai? Que son los jefes de la barra, que no hacen nada, ¿eh? Que no hacen nada. Yo he visto otros jefes de barra la Católica que sí han, puta, tú no puedes tener discusiones y diferencias con quienes han sido los líderes de la barra la Católica. Pero anteriormente, puta, yo he visto otros líderes de la barra u otros núcleos que llevan la barra, puta, defender a su gente, puta, defender a la camiseta de la gente que se quiere sobrepasar dentro de la misma galería, ¿cachai? Y eso falta también. Y eso falta un liderazgo, bueno, como dijo el Pal. Y en la mano con eso, yo por mucho tiempo siento que yo también incluido hemos escondido esto diciendo que no son hinchas, son delincuentes esa gente. Y llega un punto en que no, perdón, hay que ponerle el nombre que tiene, porque decir que son delincuentes, sí son delincuentes, pero también son hinchas. Porque estos no son solo delincuentes que están dejando la cagada y que están ajenos a la barra, no, son hinchas. Uh-huh. Una persona pagó una entrada, se puso esta camiseta y fue a un estadio. Uh-huh. Eso para mí es la definición de hincha. Que también sea delincuente, que también sea estúpido, todo lo que queráis. Pero por favor, también tengo que parar de decir que no son hinchas, que son delincuentes, que son ajenos a la barra o son ajenos al fútbol, que van solo a dejar desórdenes. Perdón, esto es un problema con hinchadas, con hinchas que van al estadio. Dicen ser de Católica, no, son de Católica y punto, se acabó. Y ya pasó también el punto bisagra en que tratamos de separarlos un poco de los verdaderos hinchas de fútbol. ¿Cómo discutir un tecnicismo a esta altura? Si son hinchas, no son hinchas, si son, me da lo mismo. Es gente que va con una camiseta, compra una entrada y se entra a un estadio y deja la mierda. Así es. Porque ya acá empezar a decir, mira, soy que esto, este sí, este no, este más o menos no. Exacto. Padre, somos todos miembros, todos vamos a la galucha. Somos todos, weón, de la Leve, somos todos los de la Fuyú, son todos los de la Prieto, son todos los de aquí, son todos los de allá. Empezamos a separar entre el verdadero hincha o no el verdadero hincha. Esto, lo claro, no, Nico, y ojo, para aclararlo, y es, no es meterlos a todos al mismo saco. Yo sé que tenemos 130 personas viéndonos, probablemente hay 128 en estas 130 personas que no van a agredir, que van a ver fútbol, que le pegarían un cacho en el hocico a un weón que tiene una bala cancha. Ningún problema con eso. Sé que no los estoy metiendo a todos al mismo saco. Pero son hinchas, lamentablemente, mal llamados, no tengo idea, lamentablemente son hinchas del fútbol, sí, de un equipo, en este caso, que dejaron la caga. Se va. Mira, recién en la radio cooperativa sacaron una noticia, con el coronel Peralta de la región Valparaíso, tras el incidente en el partido, se logró detener a dos personas, uno de ellos lanzó fuego artificial en la cancha. Ojalá se haya sido esa persona. Ojalá. Ojalá, la verdad que mientras uno no tenga mucha confirmación, video, dale. Este tema de Boca River, bueno, hubo videos que delataban a este gallo. Entre 50.000 personas, el estadio Boca hace para 55.000 personas. En esa galería hay fácil 15.000 personas en la galería de Boca Junior. Y lo detectaron al weón. Después de consultar con las cámaras de Fox, ¿cachai? Porque yo me acuerdo porque yo estuve ahí y tuve que trabajar para esa weá un montón de días y fue noticia mundial esa weá. Tú que tenés buena memoria, Dani, ha pasado, en Católica me estoy refiriendo, si es que se confirma lo que todos queremos, yo creo, que lo sano, que decir, esta Católica no merece
pasar a, por cosas ajenas a la cancha, no merece pasar a semifinales de Copa Chile. Fuimos eliminados por nuestra propia gente. O debemos ser eliminados de Copa Chile y de una futura Copa Libertadores y que llegamos a ser campeones por nuestra propia gente. Y siento que eso, yo creo, es el punto bisagra de todo lo que estamos hablando ahora, porque esto, según yo, no sé si es inédito en la historia católica, que nuestra propia gente produzca una probable eliminación de un torneo. Yo no me acuerdo, por lo menos. Si hay gente en el chat que se acuerda, por favor que me lo diga. Yo creo que no. Yo no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Tendría que ser. Puede que después mañana la NFP diga, no, se va a jugar sin público en, no sé, en la Antártica, güey. Y me tengo que comer todo lo que estoy diciendo ahora y quizás partimos 1-0, minuto 5 y terminamos ganando 3-0 y pasamos. Pero lo que sí creo que estamos todos de acuerdo es que este equipo, por cosas ajenas al fútbol, debe ser eliminado por acciones de su propia gente. Sí, o sea yo creo, no me acuerdo un caso puntual en la Católica. Ahora no me acuerdo. Pero, o sea, yo creo que las sanciones tienen que ser claras acá, claras. Sí. Y te repito, en una hinchada como la de Boca, súper coopera, que le importa más el resultado que otra cosa, la condena fue transversal. Se trabajó súper rápido en verificar y determinar quién había sido el weón. El weón no pudo salir de su casa por mucho tiempo, ¿cachai? Entonces, obviamente que acá tiene que haber un trabajo, puta, coordinado también con TNT, con las cámaras, bueno, hay muchas cámaras por todos lados, bueno, un clásico, bueno, con un equipo de transmisión mucho mayor que otros partidos, ¿cachai? Puta, con también, obviamente, con la importancia de lo que significa un clásico universitario también. Y con respecto a lo que decís, yo no, la verdad que no recuerdo que haya habido un hecho tan vergonzoso por parte de la gente de la Católica que haya terminado perjudicando a su mismo equipo, eliminándolo de una competencia. Sí han habido, obviamente, puta, piedrazos en San Carlos, que terminamos jugando sin público. Me acuerdo un partido con Wander que se suspendieron las dos galerías y jugamos solamente con la tribuna Ande habilitada. O partidos que tuvimos que jugar el 2009 en el Nacional de local también, porque habido incidentes contra Everton, me acuerdo también. Pero no más allá de eso, o sea, cosas que han pasado, puta, lamentablemente que han pasado también otras veces, que no, son entiendo, un poco más normales, digamos. Voy por el chat, no. Porque hay mucho chat, de hecho vale. No lo hemos leído como en 20 minutos, así que voy a leer un par. Vale. Guillermo Greco es un popular, pero creo que para que esta agua termine una vez por todas nos tiene que caer la teja pesado, comernos la localidad sin público y así va a ser, a no extrañar que le den los puntos a la U. Bajo un poco... Más, Gio Amono, creo que marque un antes y un después. Con lo de Blandi fue parecido y va a seguir pasando. Solo depende de la puntería. Ojo que Blandi... yo que la diferencia era... Sí, era un clásico. Se tuvo que suspender el partido, que Blandi no pudo seguir jugando. Pero esto fue el minuto 5. Siento que fue mucho más llamativo, me pasa, por lo menos. Por lo que se jugaba también, ¿cachai? No fue un partido de torneo y fue y la Católica ya iba ganando 2-0 en ese partido. El partido ya estaba determinado, porque futbolísticamente hablo. Antonio Romero, qué rabia. Y pensar que esta weá ya venía y venía y venía. Pero esos picados barra brava son puros giles. A la mierda ahora y todo por uno o dos monos. Valentino Ancía, yo concuerdo con la opinión de alguno de ustedes. Después de esta, no creo que siga Jola. Mucha gente diciendo que si Jola se va después de esto, porque no tienen las garantías para poder tener su trabajo y poder hacerlo. Hay gente que entiende eso. Bajo un poco más. Cruzado peleador, les dijeron, pueden prender 100.000 watts de pirotecnia en el estadio, nadie los hueará, pero no las tiran en la cancha. La U prendió muchos fuegos artificiales y no pasó nada. Didier Barro, me da mucha pena por mi institución ver cómo fue tomada por delincuentes. Nada justificará. ¿Qué pasó? Nada, un error de más. Nada justificará lo que hoy pasó y nos merecemos todo lo que nos pase de aquí en adelante. Álvaro Nostroza, pero si la barra está tomado por un piño y todos lo saben. Y están los del otro lado que no se pueden ni ver. Pato Barrera, es terrible todo esto y la verdad me tiene chato el tema de estos pelotudos. Se tenía una inmejorable oportunidad de ganar este partido y de seguir adelante en la Copa. Basta de estos hueones. Mauricio Palacio, deja de normalizar, Daniel, a la barra, hay que erradicarla y ya. No más lienzos en el estadio, en cualquiera. Antonio Romero, mira, dice, la resta de puntos no está contemplada en el reglamento. Quedaban 85 minutos más descuentos por jugar, por ejemplo, no es igual
a lo de Blandi contra Colo Colo, donde restaban 20. Yo entiendo que hay un tema legal, y legalmente hay que ver qué se puede hacer por el reglamento, que uno nunca puede pasar por encima del reglamento, que uno sienta precedente, y después básicamente uno puede hacer lo que quiera en cualquier situación. Pero yo siento que tenemos que encontrar una manera de que esto sea no solamente decir ya se juega, se continúa jugando sin público, que se suspende. ¿Quién pasa? Porque los dos están con 1-0, básicamente. El partido se va por suspendido a minuto 5 y el resultado se mantiene 1-0. Ya, pues. Y van a ser unos penales en Juan Pinto Durán, no sé, pues. Entonces, por eso también es diferente a lo de Blandi, que el partido ya estaba 2-0, estaba terminado futbolísticamente. Tiene que poder encontrarse una solución. Una solución que nos haga decir, ok, quedamos bien, quedamos tranquilos, porque estos se están tomando acciones reales, más que solamente aplicar reglamento y que, no sé, pues tiren la moneda para ver quién pasa, porque los dos partidos se terminaron con un 1-0. Diego Rojas, puta que tengo rabia, uno hace todo el día para alcanzar a ver el partido, hasta postergué una entrevista de trabajo y estos hueones vuelven a cagarla. Basta de apelar a sanciones. Valentín Mancía, es lo menos, pero yo creo que es lo más justo, que el equipo debe ser eliminado y que como castigo los jugadores no celebren más los triunfos con la barra. Bastián Morales, los partidos se ganan en la cancha, la sanción a la barra de ir sin duda alguna y quizás por todo el torneo, pero no han habido asesinatos en la otra vereda en la galería y jamás han quitado los puntos. Pero no vengamos a empatar, pues, mijo. Andrés Alzamora, hola planetarios, puta estoy caliente, soy de Valpo, estoy a 10 minutos del estadio de mi casa, estaba contento que mi gato viene a Valpo y pasa esto, qué rabia, cagamos, saludos desde Valpo. Lo último, Edgar Trueno, qué lamentable que haya gente que va a puro huevear, imagínense la gente que va una vez al año y le cuesta ir, y esta clase de gente, si es que se le puede decir persona a estos simios que van siempre. Daniel Piero Salazar, cualquiera comete un error, pero igual está mal, hay de tirarle una bengala al arquero Parra, pero está bien mal. Nosotros no sabemos qué más podemos decir de esto, Dani Seba. Para ir ya cerrando un poco este... Sevita, visual vivo. Sí. Mira, yo en este momento estoy un poco amputado porque recién me llegó la foto de la mochila, que estaban con 20 bengalas. No sé dónde chucha pasó el protocolo de seguridad, la verdad es que estoy molesto. Nos merecemos castigo, hay que asumirlo, aunque si bien de Tesano dice en el TNT que por reglamento no se puede hacer castigo deportivo por la Copa Chile, debería haberlo, ojalá que no castiguen. No hay nada más que agregar, ustedes con Pancho y Demir dijeron todo lo que tenía por decir, así para no dar la vuelta al mismo mensaje. Sí, y para reafirmar lo que dijeron en el chat, lo que dijo el señor... Ángel Boto, ex presidente del Tribunal de Disciplina de la NFP, dice: no existe en la reglamentación del fútbol chileno la pérdida de un partido o de los puntos por actos de violencia porque los dirigentes no han querido aprobarla. Yo creo que ya, de nuevo, esto ojalá, ya como palabra de cierre, ojalá sea el punto de inflexión en cual tanto dirigente, porque esto tampoco son solo los dirigentes, lo vimos ayer en el concierto de Yankee, tanto dirigentes como autoridades políticas, como carabineros, como autoridades del gobierno, sea quien sea, por favor, que tenga algún gramo de poder de decisión en este tema, empiecen a poner en el reglamento castigos reales para este tipo de gente, porque la verdad que la situación no es que ya no dé más, lleva años que ya no daba más, y hoy día se agredió a un jugador del equipo archirrival, de hecho, en el cual todos esperamos que no tenga consecuencias, que no tenga secuelas, y que ojalá ya esté Santiago, ya partido hace una hora y media Santiago, ojalá ya esté llegando a Santiago y esté siendo tratado para que pueda estar lo más pronto de vuelta en las canchas. Dani. Hay una cosa que curiosamente puede beneficiar a la Católica, y digo yo que dentro de todo esto, de toda esta locura, hay algo que puede beneficiar a la Católica que estaba leyendo recién, que el partido suspendió los 5 minutos. Recién a los 5 minutos. Por lo tanto, están dadas todas las garantías para que este partido, en alguna fecha, en algún momento, si es que se ordenan los calendarios y si existe alguna fecha para jugarlo, se vuelva a jugar, obviamente sin público, porque van a haber sanciones fuertes para Católica de alguna forma, pero cuando lo que tú decías, Nico, en algún momento cuando los partidos se suspenden a la mitad de partido, ahí es más difícil ponerle fecha y reanudarlo, digamos.
Pero acá el partido se suspendió los 5 minutos. ¿Y eso qué significa? Significa que hay un margen largo de poder jugar casi un partido completo para justamente poder retomar el partido de los 5 minutos y jugarlo sin público, obviamente. Yo no sé si Católica va a acceder a eso, si es que existe la posibilidad de hacerlo, pero claramente habla de las incoherencias y las incongruencias que hay en cuanto al reglamento de situaciones cuando pasan este tipo de cosas. Entonces, nosotros podemos condenar muchas cosas, nosotros podemos estar a favor y en contra de un montón de situaciones que pueden pasar graves como las que han pasado, pero mientras no haya un reglamento, mientras no haya una reglamentación básica en cuanto al comportamiento de los hinchas y cuando pasan este tipo de cosas, estamos cagados. Estamos cagados porque demuestra justamente que acá se puede hacer cualquier cosa, se puede suspender el partido y le da la razón a los barras, pues, le da la razón a los violentos, le da la razón a que sigan tirando fuego artificial y le da la razón a toda esa gente que lo único que está haciendo ahora es va a ser un cáncer. Yo hablo de la Católica porque a mí me interesa la Católica. Hay un cáncer importantísimo dentro de la barra, dentro de la galería, y eso obviamente que hace que haya mucha incongruencia y que esto sea un circo largo que va a tener un montón de años más sin solución de absolutamente nada y en puras palabras y en puras promesas y que no tiene ningún sentido seguirla. Bueno, yo creo que está mucho dicho, mucho escrito de parte de los planetarios en el chat. Ya sabemos qué va a pasar ahora. Mañana, 13 horas, se va a juntar la comisión, no sé quién, de la NFP, no sé si los presidentes de los clubes, más la NFP, el Tribunal de Disciplina, no tengo idea quién de ellos, pero se va a juntar las autoridades competentes para tomar una decisión de si dar por cerrado el partido, dejar un resultado específico, que se juegue a la puerta cerrada, no tenemos idea. Lo que sí, bueno, este domingo vuelve la Católica a la cancha en un partido muy importante y nosotros este lunes vamos a estar ahí comentando, ojalá, un triunfo en fútbol de nuestro club, que tanto nos hace falta. Le damos las gracias a Pancho Vidaurri, que ustedes lo vieron muy elegante antes de partir una reunión, se dio el tiempo de entrar. A Demit, que está camino a Daddy Yankee con entrada, hay que decirlo, con entrada legal, está camino a Daddy Yankee. A Seba y a Dani también, Dani que dio el autoexilio a Planeta UC. Y bueno, a todos ustedes que también nos estuvieron apoyando, comentando en este especial de partido clásico unitario suspendido. Nos vemos el próximo lunes, estimados. Chao a todos. Chao.